Buenos días a todos, a todas, en especial a los interistas. Muy buenos días. Ya vamos saliendo para la playita que está acá cerca. Nos dan una toallita y aparte de todo, ahí en la playa hay un modulito para dejar las cosas. Así que nada, aprovechen el mar siempre que vengan a ciudades de mar. Hay muchas cosas que hacer, pero como mar no hay nadie. Y como mar Caribe menos, cabrones. Como mar Caribe menos. Así que vamos caminando a la playita, vamos a nadar a gusto. Hace bastante calorcito, pero bueno, ahora sí vamos a nadar, así se nos va a quitar un poquito. Recuerden, chavos, y en la medida de lo posible, nadar sin bloqueador, porque le hace daño al mar. Y ya, si es muy necesario el bloqueador para ustedes, fíjense que su bloqueador sea así, friendly. Pero otra vez picándole estas cosas de los botones, que les digo que tarda bastante, que su bloqueador sea así, friendly, pero dicen que ni así, que afecta al mar. Entonces piensen un poquito más en el mar, en las especies que hay allá adentro, y menos en los humanos. Menos en los humanos, no pasa mucho tampoco. Así que nada, acá estamos, muchachos. Vamos para allá, vamos para la playita. Chavos, ya encontramos el módulo para que nos den un camastro. Son sillas de playa, ¿no? En México les llamamos camastro. Lo que pasa es que faltan como unos 10 minutitos para las 9. Entonces todavía no está abierto. Entonces hay que esperar un poquito. Pero bueno, miren, el mar, todo listo. Mientras, me voy a sentar acá un ratito, así, a disfrutar del mar, porque una de las cosas más bonitas que hay desde mi punto de vista del mar es la vista, ¿no? Más allá del contacto que uno tiene con el agua, esa vista, esa tonalidad de azules, es bellísimo. Entonces les digo, voy a esperar un poquito porque no tengo dónde dejar mis cosas. Ahí está el chico que está acomodando las, no lo ven, pero tampoco está bueno grabarlo. Está acomodando las sombrillas. Le podría decir, oye, ya llegué, me puedes asignar un camastro. Pero desde mi punto de vista no es respetuoso, porque no es la hora, ¿no? Y es modificarle una rutina a él, cuando él ya tiene pensado cómo hacer las cosas y no es la hora. Sería un imprudente de mi parte. Entonces voy a esperar y mientras voy a ver acá el mar. Chavos y chavas, pues ya nadamos. La verdad es que bastante rica la temperatura allá adentro, porque acá afuera hace mucho calor, pero muy rico. Una tecniquita que les doy para el calor es mojen la gorra. Yo ahorita la mojé en el mar, en lugares donde haya mucho calor, porque si no se me andan enfermando. Entonces la mojan y así se van refrescando. Es bastante, una técnica bastante rica. Yo lo vi por primera vez en los corredores de maratones y así, que a veces le echan hielitos acá a la gorra. Entonces mójenla. Y bueno, vamos a continuar. Vamos de regreso para el hotel para cambiarnos y bañarnos y salir. Vean este detallazo del hotel, chicos. Te regalan agüita fresca con un toque de naranja. La verdad es que está súper refrescante para este clima. Hoy visitamos South Point Park, que es un parque bellísimo que se encuentra en Miami Beach, de alrededor de 7 hectáreas, cerca del mar. Ofrece una vista bellísima hacia el mar, además de tener unas espectaculares áreas verdes y diferentes zonas de recreación. Pueden ir ahí y después irse a dar un chapuzón a la playa.
Chavos, ¿cómo están? Ya estamos acá en South Park. Me trajo un Uber. La verdad es que acá el tema del transporte público es un poquito complicado. Pero bueno, si se quieren ahorrar, pues busquen cómo transportarse. A mí, la verdad, no se me hizo muy caro el Uber, así que lo tomé porque no estaba muy cerca del hotel. Y al rato juega el Inter, entonces no puedo perder mucho tiempo porque tengo que regresar al hotel a ver el partido. Entonces, acá estamos. La verdad es que el del Uber era un puertorriqueño que... perdón, un dominicano, perdón. Que me venía... Me estaba contando unas cosas... Digo, feas, muy feas. De acá del gobernador. Que bueno, que se está poniendo muy, muy racista el asunto. Que quiere correr, primero multar, ¿no? A la gente que no tiene papeles, aunque ya trabaje, y que hasta prisión los quiere meter si siguen trabajando acá. Entonces está muy feo, pero bueno, a final de cuentas una ciudad no la hace un gobernador, ¿no? pero está feo. Acá me compré mi Gatorade, ¿no? Yo no patrocino a Gatorade. Nada, es rico, me gusta, no lo tomen en exceso, solo cuando hagan ejercicio y así, no, en general no es muy bueno, pero bueno, yo para refrescarme un poco y nada, porque estoy caminando mucho, creo que no es tan malo, pero no lo tomen así como una costumbre, ¿no? Entonces me senté acá a ver un ratito el paisaje, está bastante chulo, allá para allá está el mar, así que nada. Acá voy a disfrutar un poquito del paisaje. Ahorita les sigo contando qué onda. Chavos y chavas, venimos acá en South Park. Para acá está el marecito. Encontramos como esta colinita. Está padre. Acá hay algún como balneario para la gente que acaba de nadar, ¿no? Bueno, niños que quieran jugar, está bastante chulo por ahí. Hasta un perrito hay ahí. Y bueno, vamos a seguir recorriendo. Acá hay baños. Yo tengo que buscar de repente este tipo de baños por si les sale la necesidad del cuerpo. pero bueno, está bonito. Y estamos buscando un mirador, ¿no? Para el mar. Así que bueno, lo vamos a seguir buscando a ver si lo encontramos. Y bueno, chicos, lo encontramos. Acá está el mirador de South Point. Así que nada, vamos a entrar a ver qué onda, a ver cómo se ve. O sea, desde acá ya la vista ya se ve poca madre, pero bueno, es clásico entrar, así que vamos para adentro. Y bueno, muchachos, acá vamos entrando. Es un pequeño muellecito, pero bueno, y acá tienen lo que es la playita. Yo no voy a nadar en esta playa porque el hotel me incluye el camastro, entonces ahí pues te duele el codo, pero esta playa está mucho más bonita que la isla del hotel. Si tienen la posibilidad, pues venga. Chavos, ¿cómo están? Pues ya estamos acá en el mirador, está bastante chulo. La verdad es que sí, sí vale la pena, porque sí, la vista sí está perla, sobre todo por estas piedritas. Y vean nomás, le permiten acá a la gente pescar. Entonces anda, hay varios pescadores acá. Pescadores, no pecadores. Aunque podrían ser pecadores, Bueno, ya luego discutiremos temas de si en un futuro la gente tiene que dejar de comer pescado, ¿no? Digo, yo no soy ni vegano ni vegetariano, pero creo que sí deberíamos aspirar a esas cosas, pero bueno, ya me vieron feo, chavos, nada más por andar ahí reflexionando, pero vean nomás, me vieron bien feo, ni siquiera contra ellos, pero bueno, está muy chulo, hay barcos, acá tienen pues lo que es la playa, ¿no? Ahorita me voy a ir caminando un poquito a la playa, y bueno, voy a empezar a buscar algo para comer porque ya hace hambre, ¿no? Igual hay estos banquitos, ¿no? Yo me iba a quedar sentado en uno de los banquitos y ver un poquito de la playa, pero
Les está pegando mucho el sol ahorita, entonces como que no vale la pena. Yo solo hago estancias para ver si me da la sombra. Si no, pues ya me voy. Así que nada, muy vale mucho la pena, la verdad. Chavos y chavas, ¿cómo están? Como buen citadino de la chita del México, ando caminando en tenis acá en la playa, pero no quería dejar de ver la playa. Espero que me estén escuchando con esta fuerte oleada del mar. Ya me recomendaron un restaurante que no está tan caro. Sí, es un poquito lejos de acá, como a 15 minutos. Y estuvo medio chistoso cómo lo recomendaron, porque me dice una persona: oye, ¿crees que va a ganar el Inter? Y le digo, sí, así de la nada. Y le dice: no, yo creo que va a ganar el City. Ahí nos pusimos ahí a discutir. Ya saben cómo es esto del fútbol. Tiene que haber un poco de carrilla, con límites de respeto, obviamente. Pero sí, y ya. Les tomé una foto, era una pareja que querían una foto. Les tomé una foto y les pregunté. Así que nada, voy caminando para allá y viendo la playa, ¿no? Qué bonita. Y ahora sí, ahí va mi frase de este viaje. A final de cuentas es el Caribe. Y ya hicimos la clásica mojada de gorra. Ah, cómo refresca. Y acá, como pueden ver, hay una protección para que la gente no pise los nidos de tortuga, lo cual me pareció súper bien. Chavos, y ya estamos en lo que es la Ocean Drive, que es una avenida acá súper importante, en Miami, donde hay muchos restaurantes, queda pues cruzando la playa y es típico comer aquí o algo. Yo estoy buscando el restaurante que me han recomendado. Acá está Fridays, que no es un mal restaurante, pero es un restaurante que está en México, entonces como que no tiene mucho caso de venir acá. Pero bueno, si ustedes no son de acá, igual sí estaría, digo, no son de México, no son de Estados Unidos, igual estaría bueno. Me acaban de agarrar para preguntarse de Messi porque me vieron. Chavos, y hasta aquí este video de Miami. Si ya salió el nuevo video de qué comer en Ocean Drive y probablemente qué pasó con el partido del Inter, se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Recuerden suscribirse al canal. Este es el Emito y lamentablemente acaba de terminar.